enorme. L'últim que intenta l'exercici és el Keita Baldé. El Keita té 10 anys i aquesta temporada ha jugat en un dels equips benjamins del Barça. Fill de pares senegalesos, va néixer a Santa Maria de Palautordera, on ha viscut fins fa ben poc. Quan jo jugo a futbol, el que més m'agrada és marcar gols i fer passes bons. I jugo de davanter perquè potser sóc ràpid o perquè ho diu l'entrenador. El Keita és el tercer de quatre germans. L'estiu passat va visitar per primera vegada el poble dels seus pares al Senegal. Gràcies al futbol, de seguida va fer amics. Hi ha més terra, hi ha molta gent, i el que m'agrada més d'allà és jugar a futbol amb els meus amics, perquè vaig conèixer a molts nens i sempre em venien a buscar per jugar a futbol. Pero más en África aún, porque hay cada vez menos cosas que hacer y el fútbol coge protagonismo. Importante este pie. Tengo el defensor siempre, todos están siempre así. Entonces yo vengo de Tarek, hago así. Cuando el balón viene, pa, ahí. O si no puedo, como estoy así, la meto así. ¿Vale? Eso, levante la cabeza. Muy bien. Oh. Vamos. Entendido, porque tenemos que ir en el primer palo. Porque engañamos a los defensas. Muy bien. Y con la protección del cuerpo nos vamos por ahí. Vale, cuando un centro viene a lo mejor por la derecha, voy al primer palo, si no llego, he llevado a todos los defensores. Lo que hace es que hay un vacío en el otro lado. Y tengo siempre a un compañero que viene desde atrás. No echamos la cabeza abajo. Volvemos por otro balón y a empezar de nuevo. ¿Vale? Que es un juego. El juego está para fallar. Ok, tú me vas a matar. ¿Vale? La tengo que quitar. Vale, si puedes. Mira. Eso. ¡Oh! Aviso. Pero yo, cuando salgo ya de dribbling, que he dado el balón, yo sé, confío en mi compañero. Confío. Dame el balón, mira. Yo hago así, salgo así y ya estoy mirando al portero. Estoy mirando al portero porque sé que él me la va a echar. Él ya ha visto mi movimiento y eso es lo más importante. I'm